Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. Y BTS revela cuánto debe medir su chica ideal. BTS tiene presencia en todo el mundo llevando su música y el mensaje Love Yourself a todas partes en donde su trabajo sea escuchado. También son figuras importantes dentro del activismo, siendo imagen de diversas campañas sociales. Los integrantes de Bangtan Boys actualmente se encuentran muy concentrados en sus carreras profesionales como músicos, productores, letristas, modelos y actores, pero seguramente en algún momento de sus vidas también querrán sentirse realizados en otra faceta como el amor. Todos tienen un tipo de chica ideal, y los integrantes de BTS no son la excepción. En diferentes ocasiones los idols del pop coreano han hablado de las habilidades y apariencia que les gustaría que tuviera su futura pareja. Así que esa es la altura ideal de la novia perfecta de los integrantes de BTS. 1. Jin. Jin tiene un cuerpo muy bien proporcionado. El idol del grupo de K-pop declaró que la estatura perfecta para su futura pareja es entre 1,60 m y 1,66 m. 2. RM. Kim Namjoon es un artista muy concentrado en su carrera, pero si algún día el amor llega a su puerta, le gustaría que su pareja mida entre 1,64 y 1,70, ya que RM es muy alto y no nos sorprende que su pareja deba estar a la estatura promedio. 3. Suga. Min Yoongi es un idol con un carácter muy reservado, pero con la persona correcta se siente cómodo. El idol representado por la empresa de Big Hit afirmó que su futura novia debe de tener una estatura de 1,55 m a 1,60 m. 4. J-Hope. El rapero de BTS fue contundente en su respuesta, pues solo dio una estatura de la chica de sus sueños. El intérprete de Ego mencionó que la altura de su futura novia tendrá que ser de 1,60 m. 5. Jimin. El adorable cantante de BTS dio una estatura promedio de su futura novia, que es entre 1,59 m y 1,61 m. No sabemos quién va a ser la pareja de Park Jimin, pero estamos seguros de que será una de las chicas más afortunadas del planeta. 6. Jungkook. El Golden Magnet es un artista bastante famoso y popular en el mundo. El intérprete de la canción Euphoria piensa en una chica que mida 1,61 m, que es la más perfecta para él. 7. B. B declaró que para él la estatura entre 1,62 m y 1,64 m es la ideal para su futura novia. El cantante de BTS luciría adorable al lado de su novia. Y Aaron recibe un gran reconocimiento como compositor. El rapero se inspira en el arte con los libros, novelas, cuadros y esculturas para componer melodías que llegan al corazón de ARMY. Aaron expresa sus más profundos sentimientos con las canciones. Todos los escritores deben registrar sus obras para proteger su creación, que más allá de ser palabras, representan horas de trabajo, esfuerzo y es una extensión de sus pensamientos, de cómo perciben el mundo y sus sueños, y de lo que quieren comunicar a sus fans. Recientemente se informó que Namjoon es el músico más joven en registrar el mayor número de canciones en la Asociación de Derechos de Autor de la Música de Corea, COMCA. La institución tiene como función amparar la obra de los artistas y darles crédito por su trabajo creativo. La COMCA es una organización sin fines de lucro que fue fundada en el año 1964 y su presencia en Hongi-Yong cuenta con miles de socios como arreglistas de música y editores. Ahora Nam de los Bangtan Boys tiene 162 canciones acreditadas bajo su nombre, un logro muy importante para el idol ya que es miembro pleno, lo que significa que forma parte de la asociación y recibe regalías de sus canciones cada año. Además de las múltiples composiciones registradas bajo su identidad, Kim Namjoon es el autor surcoreano más joven en pertenecer a la Asociación de Derechos de Autor de la Música de Corea del Sur. Entre los tracks escritos por RM se encuentran I Like It, las canciones que compone sus dos mixtape, Mic Drop, Idol, Save Me, Danger, Outro Wings, Not Today, entre otros éxitos de la banda de K-pop. Y Dynamite de BTS rompe un nuevo récord. Aunque la meta de ARMY era alcanzar 100 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, el fandom mantuvo su apoyo al nuevo lanzamiento del grupo, por lo que fueron capaces de alcanzar una nueva marca en un corto tiempo. BTS se había convertido en el grupo que más rápido alcanzó 100 millones de reproducciones en YouTube, y ahora también se consolidan como el más veloz en alcanzar 200 millones de views. Ambos récords fueron impuestos con el videoclip de Dynamite. Fueron solo 4 días y 12 horas las que el grupo de K-pop más popular del momento necesitó para romper esta marca de YouTube. Sin embargo, los fans de Bangtan no tienen intenciones de detener su apoyo a Dynamite, ya que esta canción se ha convertido en un motivo de alegría y motivación para todos los seguidores del grupo. Y Blackpink estrena teasers para Ice Cream. La colaboración de Blackpink con Selena Gomez ha llegado a emocionar a las chicas, pero el concepto para el lanzamiento musical no ha dejado de brindar sorpresas. Selfpink mostró el resultado de su trabajo en equipo y ya nos han dejado ver un poco de la imagen que portan. Los vestuarios que Jisoo, Rose y Jennie usaron en las fotos teaser acompañan perfectamente las tomas del grupo que están utilizando para promocionar esta canción, pero estas prendas de ropa han dado mucho de qué hablar entre los fans del grupo idol de YG. Todos los outfits pertenecen a la empresa llamada Fluffy.
una marca especializada en prendas tejidas que funcionan de manera independiente con su sede en Inglaterra. Todas las piezas comparten un estilo colorido, desde líneas y flores, que son elementos constantes. ¿Qué tipo de vestuario usará Lisa en su imagen promocional para Ice Cream? Muchos fans de Blackpink están enamorados de los artículos de Fluffy, y las prendas que los integrantes del grupo portan ya se encuentran agotadas. Lo mejor de todo es que la empresa está donando sus ganancias a diversas fundaciones, entre ellas el movimiento Black Lives Matter. Se ve que Selena Gomez tuvo que ver mucho en la elección del vestuario, ya que algunos fans de estas cantantes señalaron que fue ella quien contactó a la tienda Fluffy. Pero esta no es la única forma en la que la nacida en Texas ha participado dentro de los preparativos para el estreno de Ice Cream, ya que además de cantar junto a las chicas de Blackpink, Selena Gomez ha sido revelada como una de las coescritoras de la canción, encargada del marketing y ahora también como encargada del vestuario. Aunque eso ya es sorprendente, ¿te imaginas saber que Selena también fue productora, guionista y directora del video musical de Ice Cream? Y BTS lanzará un DVD de su concierto en el estadio Wembley. Anteriormente, los chicos de Bangtan pusieron a la venta un DVD de la gira Love Yourself, Speak Yourself. Este material mostró el concierto de los idols que tuvieron en Sao Paulo, Brasil, pero una sorpresa similar podría llegar muy pronto. BTS tiene planes de estrenar un concierto en DVD de esta misma gira. Sin embargo, el nuevo material mostrará escenas del show que BTS dio en el estadio Wembley, ubicado en Londres, Inglaterra. Este material ya se encuentra bajo revisión, por lo que el anuncio de su lanzamiento podría sorprender en cualquier momento. Este concierto en DVD llegará en un momento especial donde muchos fans del K-pop extrañan los shows que los idols realizarán en todo el mundo, ya que los eventos de este tipo continuarán posponiéndose hasta nuevo aviso dentro de la mayoría de países. Y la página de Cinépolis se cae por los fans de BTS. Los ARMY enloquecieron tratando de comprar los boletos para la preventa de la película de la banda Break the Silence. Incluso señalaron que la página de Cinépolis había caído debido a la gran cantidad de solicitudes. Cinépolis anunció que debido a la demanda para que ARMY pueda apreciar la película en el cine y ver sus idols, la preventa para Break the Silence iniciará el 27 de agosto a partir de las 8 horas. Sin embargo, los fans se desbordaron y la página no funcionó. El documental de BTS, Break the Silence, llegará a las salas de cine el 24 de septiembre y es sumamente esperado por ARMY, ya que presenta un viaje a los miembros junto con todo el equipo y el staff durante su gira mundial por estadios. Cada vez falta menos para que las fans puedan disfrutar de la película de BTS. Sin embargo, la alta demanda de los fanáticos de BTS ocasionó la caída del portal de Cinépolis, lo que generó desesperación entre los fanáticos que hicieron memes y plasmaron su inquietud y temor de no lograr conseguir un boleto para la película Break the Silence. Finalmente, después de unos minutos de desesperación, la página comenzó a funcionar y cargar los horarios, por lo que ARMY de BTS comenzó a comprar sus boletos para Break the Silence, y los comentarios en las redes sociales por parte de las fans de BTS pasaron de los últimos tweets quejándose y asombrándose por la felicidad. Generalmente estos boletos no se terminan, así que no te preocupes, ARMY, por lo menos en algunas ciudades como Guadalajara, seguro habrá muchos más lugares. Tal vez en los cines principales de la Ciudad de México puede que se acaben, pero siempre existirá la posibilidad de comprarlo en otras salas.